Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la primera emisión de Noticias Su Mundo. Muchas gracias a todos aquellos que nos sintonizan a través de los canales 101 y 1101 HD de Claro, 46 de Win Telecom y 20 del Telecable Dominicano. Ahora pasamos con nuestro contenido. Participación Ciudadana instó al gobierno a no utilizar los recursos del Estado en campaña. Migración informó que durante el mes de junio fueron deportados 23.881 extranjeros ilegales. La Cámara de Comercio Española advirtió hoy a empresarios y banqueros de los ataques maliciosos de hackers. La señora Victorina Javier, aquejada de una extraña enfermedad, clama por una mano amiga. Red Socioambiental rechazó el convenio que el gobierno ha firmado con una empresa israelí. Esta semana el planeta Tierra ha vivido los dos días más calurosos de la historia de la humanidad. Soy Stephanie Soto y estaré acompañándoles durante esta primera emisión de Noticias Su Mundo. Iniciamos con la información de que Participación Ciudadana instó al gobierno a no utilizar los recursos del Estado, incluyendo el dinero de los préstamos aprobados recientemente en el Congreso Nacional, en la promoción de los aspirantes a cargos electivos en el PRM. Jazmín Díaz nos amplía. Participación Ciudadana aseguró que estará vigilante a todos los partidos políticos que participarán en esta contienda electoral y pidió a la Junta Central Electoral evitar el transfugismo y el uso de recursos públicos para la campaña. La campaña tiene que ser transparente, justa, equitativa, eso, independientemente del partido que sea. Y eso incluye evitar el transfugismo y la compra de candidatos, producto obviamente de la corrupción y del clientelismo, para modificar la conducta electoral de los votantes. Siempre se puede abusar de los recursos del Estado. No es necesario tomar prestado dinero para abusar de los recursos del Estado. Y Participación Ciudadana, como capítulo de Transparencia Internacional, uno de los ejes centrales de esta observación electoral va a ser el seguimiento al uso de los recursos públicos, no solamente lo que vienen de préstamos, sino todos los recursos públicos, los impuestos que pagamos nosotros los ciudadanos. De igual forma, aconsejaron al Pleno de la Junta Central Electoral estar pendiente de las inscripciones de las precandidaturas, debido a que un gran número de candidatos políticos se han visto señalados en casos de corrupción y narcotráfico. Le toca a los partidos políticos, sobre la base de sus regulaciones, indagar y depurar a los precandidatos. Nosotros realmente lo que esperamos en estas elecciones es que los nuevos candidatos a las posiciones electivas sean depurados y sean gente proba. La organización no partidista también se quejó de la Junta Central Electoral y calificó como lamentable y deplorable el hecho de que la Junta no haya puesto un alto a la campaña a destiempo y a las constantes violaciones a la ley electoral que se dieron en los últimos años. Deploramos que el órgano electoral no haya podido impedir la campaña a destiempo ni imponer las sanciones que establece la ley para estas cosas. Lamentamos profundamente que en este aspecto la Junta Central Electoral fallara nuevamente en impedir la campaña a destiempo, al no procurar la aplicación del régimen de consecuencias a los que violaron las claras disposiciones legales sobre el tema, apoderando para su aplicación al Tribunal Superior Electoral. Participación Ciudadana dijo que estará pendiente de la actuación de las autoridades como el Tribunal Superior Electoral, la Procuraduría Especializada para la Investigación de Persecución de Crímenes y Delitos Electorales, los participantes en las elecciones, aspirantes, candidatos, partidos y agrupaciones y movimientos políticos. Jazmín Díaz, Noticias Su Mundo. En otra información, Migración informó que durante el mes de junio fueron deportados 23.881 extranjeros ilegales detenidos durante los múltiples operativos simultáneos que implementa la institución en todo el territorio nacional. El director general de Migración, Venancio Alcántara, precisó que las acciones son el resultado del fortalecimiento a las labores preventivas y estratégicas para contrarrestar el flujo migratorio irregular y combatir el tráfico y trata de personas hacia la República Dominicana.
A través de un despacho de prensa, la institución precisó además que fueron detenidos y deportados 2 estadounidenses, un hondureño, un nacional de Polonia y 23.877 nacionales haitianos, para un total de 23.881 quienes transitaban en condiciones migratorias irregulares en el país. La Cámara de Comercio Española advirtió hoy a empresarios y banqueros de los ataques maliciosos a los ordenadores, servidores, sistemas y a los dispositivos móviles perpetrados por hackers. Vanessa Valdés con los detalles. Ninguna empresa, sea cual sea el tamaño, estamos libres de que alguien acceda a nuestra información, incluso a nivel personal. El presidente de la Cámara de España, Paco Pérez, afirmó que los piratas informáticos, al lograr su objetivo, utilizan el método de extorsión a las empresas y usuarios con pago en criptomonedas como modo de rescate a través de bitcoins. Y hay muchos que han sido hackeados y todavía ni lo saben. La consecuencia, bueno, extorsión, básicamente. Estos hackers se meten en tu información y te mandan una comunicación pidiéndote básicamente dinero, que normalmente, para que no haya trazabilidad, suele ser en criptomoneda. Y es básicamente esto, es un chantaje. Fraude, ventas ilegales, robo de información, infección de equipos y fuertes ataques de negación de servicios son parte del modus operandi de los hackers. Según expertos, por el momento no existe mecanismo de frenar la ciberdelincuencia. Imagínate que se han metido hasta en la OTAN, es decir, hasta en organismos oficiales de Estados Unidos, en grandes compañías, bancos. Es muy complicado porque lamentablemente están a la vanguardia de la tecnología y bueno, pues necesitamos de profesionales como Raúl Gómez Boguel, que es quien nos está impartiendo la conferencia. Se recuerda que recientemente las redes sociales del expresidente Danilo Medina fueron hackeadas. Las informaciones fueron emitidas durante la conferencia de ciberseguridad en empresas con el objetivo de que los socios conozcan a fondo sobre la importancia de la ciberseguridad. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. La señora Victorina Javiera, quejada de una extraña enfermedad que ha doblegado casi su voluntad, clama por una mano amiga que pueda colaborar con ella para poder enfrentar el fuerte problema de salud que atraviesa. Wendy Riveras nos presenta la historia. Como a los 20 años comencé a fallar, porque el médico me diagnosticaron que si no me operaba quedaba inválida. Postrada en cama desde hace más de una década, se encuentra Victorina Javier. Hace 30 años sufrió un accidente que le dejó secuelas en su cuerpo y presenta degeneración en sus huesos. Doña Victorina, quien reside en el barrio Nuevo Amanecer de Los Alcarrizos, narró que los médicos aún no han dado con el diagnóstico definitivo de su enfermedad, por lo que su familia explica que padece de osteoporosis, una enfermedad que se caracteriza por una disminución de la densidad de los huesos. El sobrino mío me fue a levantar, así que me levantaba así, y las piernas se me cayó aquí, en esto aquí, y se me partió aquí. Porque tenía una neurosis producida por el accidente, pero no me mentó osteoporosis, ¿entiendes? La gente de la familia mía dice que yo tengo osteoporosis, pero a mí nunca, yo me hubiera caído de la silla, me hubiera caído muchísimas veces y no me hubiera pasado eso. Noticias Su Mundo asumió este caso de la señora Victorina Javier en compañía del médico Félix Antonio Cruz Jiminián, quien visitó a la mujer para conocer de cerca la cruda realidad que atraviesa. Tras examinar a Javier, Cruz Jiminián explicó que sin dar un diagnóstico definitivo por las fracturas que presenta, por el solo hecho de mover sus pies, podría tratarse de una osteogénesis imperfecta, que es una enfermedad que hace que los huesos se fracturen fácilmente, conocida también como los huesos de cristal. Que la osteoporosis te puede producir una fractura como la que la pasó aquí en la cadera, si se cae, pero fíjate, también se le partió el hueso aquí. Sí, en las dos piernas. Mira, también aquí fue un desastre, mira aquí cómo está. Eso está de buena todo eso. O sea que eso no es sencillamente por la osteoporosis. El médico se comprometió a darle seguimiento y a brindarle el tratamiento para esta patología. Si usted quiere colaborar para mejorar la situación de Victorina Javier, puede comunicarse al 829-655-0566. Wendy Riveras, Noticias Su Mundo.
Cambiamos de tema y la Red Socioambiental Nacional rechazó el convenio que el gobierno ha firmado el pasado 29 de junio con una empresa israelí a través del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado. Según miembros de la red, el convenio podría excluir la participación social. Entonces nosotros tenemos el temor de que ese convenio que firmó INAPA con la empresa Mecoró de Israel no plantea nada bueno, porque ustedes recordarán que cuando Wellington Arnau surgió, que se modificó la ley, él dijo, es para poder hacer la alianza público-privada con el agua. La red socioambiental entiende que la iniciativa identificada como Plan Maestro permitirá gestionar el agua desde el Estado de manera eficiente y eficaz, creando las condiciones de sostenibilidad a largo plazo. El PLD informó que todo está listo para la Marcha de la Esperanza que convocó la organización política contra el alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana, los apagones y el deterioro de los servicios públicos. La Marcha de la Esperanza, como se ha denominado esta manifestación, será encabezada por el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez. Una marcha en la defensa de la soberanía, de la patria, en contra del alto costo de la vida, del endeudamiento externo, de la inseguridad social, en contra de la injerencia extranjera. Fijada para este sábado a las 3 de la tarde, partiendo desde la Pedro Livio Cedeño. Continuamos con el tema político y es que el presidente de la Comisión Nacional Electoral de la Fuerza del Pueblo, Henry Merán, informó que está lista la logística para el proceso de registro formal y depósito de documentos de los precandidatos a cargos de elección popular de esa organización. Merán precisó que luego de que la Junta Central Electoral proclamara el inicio de la precampaña a partir del 2 de julio, la Fuerza del Pueblo anunció el registro formal de las precandidaturas de los más de 4.000 aspirantes. Las comisiones provinciales electorales estarán recibiendo las inscripciones y los registros formales con la entrega de documentos de más de 4.300 preaspirantes. Aspirante ya preinscrito que tiene la Fuerza del Pueblo en todo el territorio nacional y el exterior. La Casa Nacional de la Fuerza del Pueblo Esteban Díaz Jaques será la sede principal de la Comisión Nacional Electoral, donde se recibirán las documentaciones de quienes aspiran en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. Ciudadanos consultados sobre el aumento de casos positivos de COVID-19 favorecieron que se tomen medidas para evitar la propagación de la enfermedad. Los detalles con nuestro compañero Víctor Erasme. Las autoridades de salud han confirmado que en las últimas semanas se ha registrado un incremento en los contagios de COVID-19. Ante este comportamiento, personas consultadas se mostraron a favor de que se adopten medidas como el uso de la mascarilla, con el objetivo de impedir que el número de contagios continúe en aumento. Claro que sí, que es necesario que lo vamos a usar la mascarilla, porque si ya que volvió el virus otra vez, debemos darle uso a la mascarilla de nuevo para no contagiarnos. Sí, en el trabajo me exigen usarla nuevamente. ¿La están exigiendo? No, en caso de que aumenten los casos, ponen esa medida. Algunos favorecieron incluso que se implementen controles para evitar grandes aglomeraciones de personas. Bueno, habría que tomar medidas preventivas. Medida preventiva no tan sostenible con la misma fuerza que usaron las instituciones de salud al servicio de la población a principio de la pandemia. Uno tiene que tener su higiene personal y también su cuidado. Claro, yo tengo una niña pequeña y debo de cuidar la salud de la hija mía y de mi mamá. Los casos de COVID-19 han experimentado un repunte en el país. Y en la última semana se han contabilizado 925 contagios, 148 más que los comunicados el miércoles anterior. Entre los afectados se encuentra incluso el presidente de la República, Luis Abinader, quien fue diagnosticado con la enfermedad luego de presentar síntomas de fiebre. Víctor Erasme, Noticias Su Mundo.
El gobierno garantizó la permanencia y apoyo a medicamentos de alto costo para unas 16.000 personas que son beneficiadas por este programa. Así lo expresó el ministro de Salud, Daniel Rivera, al informar que este año han sido incluidos 1.300 nuevos pacientes y 16.000 han recibido sus tratamientos de manera ininterrumpida y sin retraso. Destacó que el gobierno invierte casi 8.000 millones en la provisión de medicamentos de alto costo, lo que resulta insuficiente para atender toda la demanda. En el primer semestre del año, el gobierno registró un déficit fiscal de 36.745 millones de pesos, fruto de 533.965 millones de ingresos y 570.710 millones de gastos. Para el año completo tiene presupuestado un déficit fiscal de 207.572 millones de pesos, en tanto que el pago de los intereses de la deuda pública ascendió a 105.860 millones de pesos. El total presupuestado es de 225.621 millones de pesos para el 2023. El precio del barril del petróleo de Texas abrió este jueves con una bajada del 0.43% hasta $71.48 el barril. Los contratos de futuros del petróleo intermedio de Texas para entrega en agosto perdían $0.31 con respecto al cierre de la jornada previa. El precio del petróleo de referencia estadounidense se colocó así a la baja, coincidiendo con el anuncio de la creación de empleo en el sector privado. Graciano Jiménez, aspirante a síndico por el Distrito Nacional por el PRD, aseguró que su precandidatura será acogida por los electores de la ciudad capital en las elecciones venideras. Martín Severino con el reporte. Para Jiménez, la vuelta del PRD a los corazones de los ciudadanos es algo que ya se está trabajando y que será la institución a la que pertenece, que dará respuesta a los grandes problemas que tiene la nación dominicana con el gran programa de gobierno que tiene preparado. Y el PRD se está encauzando a brindar esa respuesta con un programa de gobierno que está trabajando ante todo el territorio nacional el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, montando una boleta ganadora en todo el territorio nacional con la participación de sectores políticos, sociales y al mismo tiempo también con personas que no han estado nunca en política, pero que su preocupación por la nación dominicana. Sobre sus aspiraciones afirmó que su principal objetivo es devolver la ciudad para los municipios y poder resolver las problemáticas de la basura y los riesgos de infraestructura y construcciones viciadas que arropan la capital. Por las fallas sísmicas que tiene nuestra ciudad y la falta de una supervisión estructural con relación a los materiales, a la calidad del hormigón, a lo que es la cantidad de acero por metro cúbico, metro cuadrado, al momento de construir, que no está siendo bien llevada esa labor de supervisión. Declaró que en el actual PRD ya no existen diferencias y que hay una decisión unificada de esa organización política de realizar los cambios que ha prometido el actual gobierno y que no ha podido cumplir ni cumplirá, ya que no tienen experiencia en la gerencia de Estado. Graciano Jiménez ofreció estas declaraciones en la entrevista central de Matutino Su Mundo. El exministro de Economía Isidoro Santana defendió los préstamos recientemente aprobados por el Congreso Nacional porque, a su juicio, el gobierno tiene que enfrentar el déficit del presupuesto general del Estado para este año 2023. El economista aseguró que la deuda pública ha crecido, que no es lo ideal, pero que los empréstitos son justificados por los proyectos que ejecuta el gobierno. Ante esa circunstancia, pues a los gobiernos, porque no voy a hablar de este gobierno, eso ocurría también en el gobierno cuando, en el que yo estaba, no les queda más remedio que recurrir a financiamiento adicional para complementar. Esperamos que eso se pueda resolver en algún momento. Diputados aprobó esta semana 6 préstamos por un valor de $600 millones.
Volvemos al país y el Banco Central explica que el análisis del comportamiento del IPC general arroja que el grupo de mayor contribución a la inflación del mes de junio de 2023 fue alimentos y bebidas no alcohólicas al variar 0.69%. Además, incidieron los grupos bienes y servicios diversos con una variación de 0.71% y restaurantes y hoteles de 0.57%. Ernesto Trinidad tiene los detalles en las finanzas. En sentido contrario, atenuaron el resultado del IPC general del mes de junio los grupos vivienda y transporte con variaciones de menos 0.73% y menos 0.16% respectivamente. En el caso de la variación de menos 0.16% en el IPC del grupo transporte, se verificaron bajas de precios en el gas licuado de petróleo. Para vehículos, las gasolinas premium y regular y el gasoil, como resultado de los ajustes dispuestos por el gobierno a través del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES a partir del 6 de mayo de 2023. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, junto a José Rafael Espaillat, rector del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, encabezaron el inicio del primer curso de diplomacia energética para fortalecer la cooperación internacional del país en materia de energía. El programa tiene como lema la energía como asunto de Estado y capacitará diplomáticos y funcionarios del sector energético que requieren herramientas para atraer inversiones, promover proyectos y defender los intereses nacionales del ámbito energético. Residentes del barrio Nuevo Amanecer en el municipio de Los Alcarrizos demandan el arreglo de las calles que presentan un estado deplorable. Las vías están intransitables y al cruzar los vehículos dejan una larga estela de polvo. Los municipios piden al síndico Cristian Encarnación ir en su auxilio del barrio Nuevo Amanecer. Moradores del ensanche La Fe en el Distrito Nacional piden a las autoridades policiales disponer un incremento de la vigilancia en el barrio debido al aumento de los hechos delictivos. Los detalles con nuestro compañero Víctor Erasme. Residentes en el ensanche La Fe, consultados en torno a la seguridad ciudadana, manifestaron que en ese sector de la capital no se siente la disminución de la delincuencia como aseguran las autoridades. Por el contrario, afirman que los robos y asaltos son tema de todos los días en la barriada. ¿Qué te digo? Insoportable. Mira lo que pasó con la joven ahí, el lunes, a las 6 de la mañana. ¿Qué pasó? La atracaron ahí, al lado de la banca. La delincuencia en La Fe está acabando. Por esta manicera no se puede pasar. Esos mapriqueros cobran los jueves y le quitan los chequecitos. Y todo el que pasa por ahí está atracado. Ante el azote de los delincuentes, los residentes del ensanche La Fe reclaman a la dirección de la Policía Nacional incrementar la cantidad de agentes que patrulla en ese sector y ser más drásticos con los antisociales. No. La vigilancia de la policía no se nota. Claro, tienen que apretar a los delincuentes porque estamos viviendo en una parte. Mira, ahí atracaron una banquera. Un par de banqueras han atracado en otra calle y tenemos que resolver con estos delincuentes. Las personas consultadas coincidieron en que la mayoría de los hechos delictivos que ocurren en este populoso sector son cometidos por delincuentes que provienen de otros barrios de la capital. Víctor Erasme, Noticias Su Mundo. Congresistas del oficialismo y de la oposición política consideran que la Junta Central Electoral debió parar a los aspirantes a cargos electivos que tienen cuentas pendientes con la justicia para que no inscribieran sus precandidaturas para cargos electivos. Vanessa Valdés tiene los detalles. A mí nada me impide hacer mi candidatura porque yo estoy en el mismo proceso cuando la hice la anteriormente. El diputado Héctor Darío Félix Félix, tercer legislador vinculado al entramado Falcón, el cual reservó la candidatura a diputado por el PRD, se defiende y dice que no tiene miedo y está abierto a que el Ministerio Público lo investigue, ya que a 2 años de la acusación, la justicia no ha hecho citación al respecto. De acuerdo al Ministerio Público, en la Operación Falcón hay más de 30 personas involucradas, incluidos los 3 diputados, bajo las imputaciones de pertenecer a una red de narcotráfico y lavado de activos. Reitero a la Procuraduría de que me llamen, me investiguen y que puedan resarcir
el momento en que ellos mencionaron mi nombre en los medios de comunicación, porque lo único que han hecho es mencionar el nombre. ¿Eso no le ha afectado? En nada en particular, porque sobre todo tengo una familia que cree en mí, tengo una provincia, un pueblo que cree en mí. Son cuatro los diputados del PRM que inscribieron sus precandidaturas en busca de competir en las elecciones del 2024. Se trata de Rosa Amalia Pilarte, Sergio Moya Goris, Faustina Guerrero Cabrera y Nelson Marmolejos Gil, quienes tienen procesos abiertos ante la justicia. Es un tema interno de cada partido, depurar a sus legisladores como lo hace el Partido de la Liberación Dominicana. Y eso a su vez tiene que tener también un régimen de consecuencias, porque la Junta debería ser el organismo rector que, cuando alguien tiene ¿verdad?, un pendiente con la justicia, ponerle, aunque no está una sentencia irrevocablemente juzgada, pero sí tiene que ver con lo que es ¿verdad?, el comportamiento de ese ciudadano que está aspirando a un cargo público. Sus partidos son responsables de depurar y saber los candidatos que inscriben y qué es lo que ellos le quieren mostrar al país para dirigirlo y crear sus leyes. Sin embargo, la bancada del PRM dice que esa situación no empaña la imagen del gobierno. Que no empaña ningún tipo de imagen del gobierno, porque eso es una organización política y no tiene nada que ver con la ejecutoria del gobierno central. Tenemos que aprender a diferenciar lo que es el partido y lo que es el gobierno central, en ese sentido. Y además hay que recordar que todavía no hay ninguna sentencia que ha condenado a ninguno de estos legisladores. El diputado por la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, entiende que los partidos políticos deben tomar en cuenta dichos aspectos, porque esta acción lecciona la democracia. La Junta puede, fuera de los partidos, porque la Junta no es partido político, investigar si estos candidatos inscritos pueden o no tener el aval. Y vuelvo y repito, la mayor responsabilidad también está en la Procuraduría. La Procuraduría General de la República de este país sabe aquí quién es el cojo sentado y el ciego parado, ¿qué dice? Sin embargo, algunos legisladores entienden que los partidos políticos están atados de pies y manos en esta situación, porque hasta el momento la Constitución se los permite. Los congresistas que han sido vinculados en operaciones de narcotráfico y lavado de activos en las denominadas operaciones Falcón y Calamar, cuyos casos están en fase de instrucción en la Suprema Corte de Justicia. Vanessa Valdés, Noticias Un Mundo. Las condiciones meteorológicas sobre el país estarán determinadas por la influencia de una masa de aire con poco contenido de humedad, así como partículas provenientes del desierto del Sahara, que mantendrán un cielo con aspecto brumoso y opaco, por lo que prevalecerá un ambiente bastante caluroso en la mayoría de las provincias del país. Las lluvias, si ocurren, serán en formas de chubascos aislados y posibles tronadas que estarían produciéndose en la tarde y primeras horas de la noche sobre el Gran Santo Domingo, Atomayor, Monte Plata, La Vega, Monseñor Noel y San Juan, también en Azua, Elías Piña y Santiago Rodríguez. Muchas gracias por la sintonía. Hasta aquí ha llegado esta primera emisión de Noticias Su Mundo. No se olviden de seguirnos en las redes sociales como Su Mundo TV y que pueden ampliar estas y otras informaciones en nuestro periódico digital, sumundodigital.com. Stephanie Soto estuvo con ustedes. Que tengan feliz resto del día. Su Mundo TV.